yo una vez hice un tema que no era para, no era para la Mona Jiménez. Era para un grupo que había conocido y bueno, alguien me hizo el contacto y se lo hice el tema y se lo iba a llevar y le conté a Jiménez y él me dice, no, no se lo lleve nada, lo voy a grabar yo. Y no era un tema para Jiménez. Eso es cuando un intérprete tiene visión de decir, no, este tema yo lo voy a explotar, pero yo lo voy a intentar, porque al fin de cuentas, si nos ponemos a pensar, todo aquel que intenta cosas tiene dos derechos: a equivocarse o a hacer un gol al ángulo, pero todo eso le pasa a las personas que intentan. Entonces nosotros hemos tenido la suerte, la dicha, digo nosotros porque digo los autores, no me quiero olvidar de mis colegas, de tener un intérprete que ha llegado, porque por ahí hay temas que capaz que tienen todo, pero el intérprete no lo capta, no lo siente. Entonces yo creo que en ese aspecto la Mona Jiménez ha tenido siempre una visión muy especial, mira mucho más allá, por eso me atrevo a decir que pasarán muchos años, que me perdonen tantos colegas, para que nazca otro Mona Jiménez. Vamos a contar la historia del Loco Divagante. Hay tantas historias para contar, pero como el tema lo había hecho para otro grupo, para otra persona, le comento a Jiménez, entonces me dice, no, dice, no se lo lleve nada, lo voy a grabar yo. Digo, no me haga guardar el tema, lo hice. No, no, yo lo voy a grabar. Entonces, yo no tenía conocimientos ninguno. He escuchado salsa muchas veces, pero nunca me metí en ese mundo. Entonces, cuando me comprometí con esta gente a llevarles el tema, que eso se pasó, quedé mal. Si alguien del grupo ese, a lo mejor una vez, pensó, uy, qué falluto este autor de temas. No, lo que pasa es que se dieron así las cosas. Jiménez me dice, no se le lleve nada, yo lo voy a grabar. Entonces, ¿en qué se basó la historia? Ahora quiero contar en qué se basó la historia. En que, digo yo, ¿a qué le puedo, en qué me puedo basar para hacer esto? Entonces, ahí donde empecé a decir, de ilusión también se vive, soy un loco divagante. Ese que sueña despierto lo que es inalcanzable. Sueña estar en una nave de paseo por las calles y que todos se pregunten, este loco, ¿qué es lo que hace? Pero yo no cambiaré mi linda forma de ser, porque soy feliz así, así como soy, loco. Bueno, y el estribillo dice, loco, 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 loco divagante, no me importa lo que digan, si a mí me complace, es muy gracioso y muy interesante. Ese que sueña despierto, lo que es inalcanzable. Sueña estar en una nave de paseo por las calles y que todos se pregunten, este loco, ¿qué es lo que hace? Pero yo no cambiaré mi linda forma de ser, porque soy feliz así, así como soy. Pero yo no cambiaré, aunque digan que estoy loco, me siento muy bien así, así como soy. Así, así como soy. Así, así como soy. Así. Loco, 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 loco. Loco divagante. No me importa lo que digan, si a mí me complace. Loco, 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 loco. Loco divagante, no me importa lo que digan, si a mí me complace. No me importa lo que digan, si a mí me complace.